Cata ya está enterada de lo que la estrategia que platicamos para quemar el tótem y mandar a alguien de los que no son básicos. Nuestra estrategia es muy clara. Queremos que se queme el tótem que tiene Sadie. Creo que va a ser algo que va a detonar mucho, mucho dentro de Jaguares. Si se manda a Alejandra al exilio, uh-huh. Alejandra tiene que pasar el exilio y cuando llega a Consejo tiene que, si se va a ir al juego, tiene que entregar el tótem para que no se vaya al juego. Yo creo que está un poco temerosa porque ya sabe lo que ha hecho últimamente y que podría comer. Este equipo se va a derrumbar, especialmente cuando Sadie vea que muchas personas en las que ella cree que confía van a votar por ella. Y eso se siente fuerte. Eso va a dejarla destrozada. Es una lástima, pero es el juego. Yo salvo a Santi. Exacto. Si gano, Santi si gana, me salva a mí. Cata se queda como una pieza abierta. Sí. Exacto. Exacto. No se han dado cuenta que esto es un juego individual, por más que tengamos estrategias de grupo para poder sobrevivir en comunidad, finalmente es un juego individual. Fui el único que no votó por Santi aquella vez. Sí. Entonces, sí creo que eso podría como balancear. Decirle, oye, Santi, ¿sabes qué? Yo un día no voté por ti, ahora necesito que me apoyes con esto. Creo que la estrategia va a estar interesante. Me va a tocar sacrificarme en el momento cuando se hable del exilio. Y debilitar a David. No lo estamos considerando. ¿Por qué? Yo voy a hablar con él. Hazle así. Que él mande. Que él queme su voto en consejo, güey, también. Por alguien random, güey. O por mí o por Santi. Por Santi no sería sorpresa, güey, que vuelva a votar. Podría votar por Santi y Santi solo tendría uno. Cintia tendría 3 y aquí tendría 4. Nos encantaría que esta experiencia funcione porque sería debilitar sin duda al grupo protegido, que hasta el día de hoy nunca han salido sus nombres en el consejo y tampoco sus nombres en el exilio. Como yo creía. Yo pensaba que la vida era distinta. Mañana hay que mandar exilio. Sí. El exilio. Personalmente es un tema que no he querido estar enfocada. Es difícil estar pensando a quién enviar, más cuando estás conviviendo con ellos, en la tribu, las 24 horas. Y estar pensando en quién vas a traicionar o en quién vas a mandar a un lugar donde nadie quiere ir. Que mandemos a los protegidos. Dijo ya, o sea, manden a... No sé, que vean la experiencia, otros no somos los únicos. ¿Te sientes de los protegidos? ¿Pero protegidos a qué se refiere? No sé si él sepa específicamente cuando Gabo dijo... Creo que sería padre que nos vayamos rolando la experiencia. Sí, coincido. Porque la neta, no está chido que todos estemos protegidos, siendo honestos. Viridiana. Yo creo que también Cintia. Cintia se ha vuelto una pieza importante para nosotros, una pieza femenina.
Y Cuchao. Cuchao también es un integrante que deja el alma en escena. Sí, das muchos puntos. Y me ha funcionado. Y eso es parte, o sea, como tribu, para nominar a alguien, no nominas, a menos que sea una estrategia claro. de que se vaya el más fuerte, claro, claro, pero no claro. nominas a un fuerte. Lo más importante es ver quién da puntos en juegos. Otro punto importante es quién tiene disposición en todas las actividades de aquí, del refugio. Otro punto es también quién tiene la mejor energía, porque cuando hay muchos conflictos internos, creo que corremos el riesgo de, en general, que la energía del barco, de nosotros los jaguares, se tambalee. Este día estuvo raro. Es que, ¿sabes qué? Siento, o sea, siento como una energía rara, pero no me gusta como decir nombres, pero, o sea, no sé si tú sientes lo mismo, pero... Te voy a decir quién, a ver. Vas a decir sí o no. A ver. Kenta se enoja muy fácil de todo. Está a la defensiva todo el tiempo. Incluso a mí ya van como 4 veces que me grita horrible por una tontería. Siento que se alejó de mí porque al principio estaba conmigo de una manera muy linda. Se abrió conmigo, o sea, contándome cosas personales. Y de repente ya es otro. Como que, o sea, apenas si me da la mirada, luego le digo, ¿qué tienes? Nada. Y yo hablé con él y le dije, oye, ¿qué onda? Bájale 2 rayitas porque no me parece, a mí no me parece que le estés gritando a todo el mundo. Es otra persona. Pero no sé qué es lo que pasa. No sé si más bien está haciendo él una estrategia que ya no soy parte de su estrategia. Están haciendo estrategia, hay que tener cuidado porque entonces van a ir succionando o sacando ahí las piezas. Ajá. Pero entonces tenemos que empezar nosotras a... Van ellos para afuera. Si te das cuenta, Karim jala a Yusef y de repente va con Cristian y... ¿Sabes el cuchicheo? Sí, como que se están aliando. Comenté a Fafa, hay que empezar a hacer estrategias, hay que empezar a unir fuerzas y empezar a sacar a las personas que pues ya no aportan nada, ni en juego, ni a la hora del campamento. Porque la China dijo, yo traté como de meterme, de escuchar, y cuando llegué se quedaron callados. Pues hay que tener cuidado y empezar a comer antes que ellos, porque si no, nos va a cargar el payaso. O ya sacarlo. Nuestra primer meta es conseguir el collar de inmunidad, porque sabemos que así no lo va a poder ganar ni Karim ni Cristian. Porque si ellos los ganan, se van a salvar entre ellos y entonces no sabríamos cómo le vamos a hacer. Karim no me ha hecho nada a mí. Güey, no ayuda. No ayuda, se roba los mangos. Aparte, ya nos recordó a nuestra mamá una vez. Ya me recordó a mi mamá. Tiene actitudes donde casi, si tuviera una regla, mide la comida. Así como no de, qué, güey, no ¿qué haces qué. Aquí entonces? Pues ya vete a tu casa, ya ¿qué haces aquí? Pero bueno. Y aparte, la comida todo el tiempo está viendo las porciones que servimos. O sea, ya y me lo desespero. Más importante, tenemos que ganarnos el collar de inmunidad. O sea, que no se lo ganen ellos, no. Si no ya valimos. No.